Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y miren quién está conmigo, Chanona y Chimal. ¿Cómo están? Chequen este lookazo. Aparte estamos en el mes del Pride, entonces nosotras vinimos a apoyar el uniforme mixto, la igualdad de género. Ya lo habíamos hecho, nosotros siempre estirando la liga, a ver hasta dónde se revienta y entonces... Dicen porque ustedes se lo merecen, porque no se respetan. Claro. Ustedes no me representan. Nosotros como ustedes no me representan. Pero no, amigas, les queremos decir algo, cada quien se representa como quiere. Y en la marcha nadie representa a nadie. Es como una expresión que traemos para las personas, porque digo, es difícil venir así, la neta. Está difícil venir en tacones, venir en vestido. Imagínense si aquí está difícil y la gente nos ve y nos van a decir piropos y nos van a mentar la madre y nos van a decir miles de cosas. Ajá, pero ya nos observan. Ahora imagínense en los lugares, pues en los pueblitos o así. Para ustedes este video, amigas. Por ustedes estamos haciendo esto, así que vamos a darle y vamos a ver cuál es la reacción de la gente aquí en la Ciudad de México. ¡Comenzamos! Ahí agarrarnos de la mano, unidas, unidas. Me voy a dar el pan. Unidas venceremos, amigas. Miren de dónde nos están viendo. Diles de dónde eres. Perú. Hasta allá llegamos, amigas, a Perú. ¿Cómo nos ven en Perú? Para mí no hay ningún prejuicio, creo que el amor siempre gana. Amigas, como que la gente se va abriendo. Voltea la cámara para allá para que vean cómo se va abriendo. Se nos está abriendo madero. Así, las olas de madero, así. Les vamos a quitar la chamba a los Mickey Mouse y todo. Se pelean con los Mickey Mouse. Nosotras no cobramos. Adiós. ¿Qué opinas de que la sociedad a veces le pone género a la ropa y que se limitan a probar otros estilos? Creo que para esto no hay limitaciones, tú puedes tener el gusto que tú quieras y con que te veas tú bien, creo que eso es lo que basta, ¿no? No, pues que uno se viste pues como quiere, ¿no? Cada quien tiene sus gustos. ¿Tú te pondrías una falda? Si fuera gay, sí. Si no, no. ¿Por qué no? Bueno, no... En parte no, porque pues, yo me he visto como hombre. Ajá. Pero pues, como mujer no. ¿Por qué? Porque no soy gay. ¿Qué pasaría si yo te contara que en algún momento de la historia los hombres usaban falda? Ya nos están chiflando. Nada más que chiflan así como ocultos entre la gente. Me está lastimando muchísimo el tacón, amigas. La inventadez no tiene límites. La Cervantes quiere que caminemos todo madero porque está loca, porque le hizo así como una penitencia, así ya le pidió el favor como alguna, así como anda con brujas y así porque es chaquita. Esto es para llegar al millón. Quiere llegar al millón y entonces quién sabe qué ofreció la culera, así que iba a matar a dos putas en taconadas. O sea, siento que ha habido menos pedo que las veces anteriores. Pero sí se sacan de pedo todavía, así como, ¿qué onda? Como que lo ven de gracia, güey. Y lo que me sorprende es que hay gente que no se viste así por chiste ni por llamar la atención. Se viste porque le gusta. Me siento muy cómoda así en vestidito, en tutú, porque está bien cómodo. Pero, güey, los tacones ya traigo los dedos así, como pollo, como gavilán. Ya vengo así como Lucía Méndez en Mujeres Asesinas. O sea, pero eso es por las que viven en provincia. Bailo por las, por todas las que usan tacones diario para agarrar chacal. Van en el metro, aparte en taconadas. Bailo por las nada que verientas. No, no. Amigas, le estamos dando todo aquí en Madero. No sé qué está pasando. Le gusta que vengamos en vestido, en tacones. Pues sí, bien, ¿sí? Bien.
A ver, que venga mi marido aquí. Ella roba maridos, cuidado. La de aquí a la izquierda roba maridos. No se lo... Póngalo del lado derecho. Y me da mucho gusto ver que, o sea, se liberan de cualquier manera. ¿Qué le puede recomendar a la gente que vive, por ejemplo, en su estado y que se sienta a veces oprimida por la sociedad? Pues que tomen su ejemplo. Que tomen su ejemplo, que vean que a usted no le da vergüenza nada y que saben hacer las cosas. Ha estado cañón, como súper mil personas nos han pedido fotos y fotos y fotos, o sea, creen que somos artistas. ¡Free Britney! Y yo creo que 100 son pocas, ¿no? O sea, no podíamos parar de fotos. Ella está aferrada a buscar sombras. ¿Sabían que el sol arruga? Eso lo hubiera sabido hace 70 años, amiga. No ahorita. Con la Supreme no te metas en tu vida. ¿Somos muñezcas o no? Muy guapas. Oye, de las tres. Las tres se ven divinas. No, elige una. Ah, caramba. No me gusta así más, acá más. Más en red. Sí, así más. Más locochona. La señora. La señora locochona. Salta. Yo el Maribel Guardia. A mí me gustan las mujeres. ¿Está bien? No, está bien. Cara, puede, amiga, date cuenta. Porque mira, también ahí dice. También ahí. También. Yo vengo con mi amigo también. Muy bien. Vamos a. Denlo todo ustedes también. Gracias. Nosotros también venimos a p***ar aquí. Queremos que nos diga qué opina acerca de que nos vestimos así, o sea, ¿cómo nos ve? Pues está bien, está bien, está bien. ¿Quién se ve más naca? Ah, uno. ¿Quién se ve? ¿Quién de las tres se ve más naca? Pues ahí van las tres. Me duelen horrible los pies, así ya el Juanete ya no puedo, güey. Para que ustedes se liberen también en donde vivan y nos manden sus fotos de cómo salieron super queer. Ah, porque déjenme decirles, para las que no saben, que esto sería como nuestra versión de una persona queer. O sea, que no tiene género como tal, que usa lo que le gusta, lo que pues sí, se siente que cómoda. Que se ve bien. Así me voy a ir a la Alameda, a ver qué levantó. El señor nos está mirando, el señor nos está mal mirando. Miren, miren, nos está mal mirando el señor. Así, un dolor en mi pecho, te lo juro. No pasa nada, señor, no pasa nada. ¿Qué opinas de cómo venimos vestidos hoy? Ah, pues se me hace súper chido. ¿Pondrías un vestido o una falda? No daría, al menos que sea escocesa. ¿Qué piensas de los uniformes así inclusivos? Los niños ya pueden traer falda y las niñas pantalón. Pues se me hace bien que sean de mente abierta. Muy bien, muy bien. Yo quiero un marido así. Ya te lo van a bajar, amiga, no lo dejes mucho tiempo aquí, cuidado. Y embaraza y viene, ¿Cómo nos vemos? Te ves bien sexy. ¿Quieres que te diga la verdad? Claro, a eso venimos. Diferente. ¿Y qué opinas acerca de toda la gente que ataca, violenta, etcétera? Hay muchos tipos de enfermedades mentales que la gente no puede controlar. ¿Tú te pondrías una falda? No, pues viejas costumbres, ¿no? ¿Qué opinas de cómo nos vestimos hoy? Pues se ven muy bien. No importa cómo sea. ¿Tú piensas que cualquiera podría vestirse como se le dé la gana? Nadie puede cambiar la forma de ser, ¿no? De cada persona. Todos somos iguales. ¿Tú te pondrías falda, amigo? Depende. ¿Depende de qué? O sea, si se pone de moda y todos los hombres empiezan a usar falda, ¿tú te pondrías falda? Sí. ¿Sí? Eso. Ok. ¿Y te pondrías mini falda o falda larga? Yo desde que nací, nací inventada, pero... ¡Ay, la otra azúcar! Nació con pestaña postiza. Ajá, chena. Así la pestaña china. Como siempre, manas, como siempre. Pero... ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué? No tenemos nada, venimos a trabajar. Pues ve. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Otras cosas. Nos acaba de insultar. No puedo decirlo porque sí está muy fuerte. Sí, algo no está saliendo bien aquí, Aquí ya las cosas se sienten distintas. Ya se siente un ambiente más tenso. Babies, así es como terminamos este video aquí en la Alameda. ¿Cómo se sintieron ustedes, amigas? Montada. Agotada, man, agotada. Ya me destrocé los pies con estos tacones. Yo estoy destrozada. La neta es que me sorprendí que, o sea, la gente de este lado fue un poco más hiriente. Fueron groseros. Hasta afortunadamente no nos han pegado ni nada, pero verbalmente sí existieron varios insultos. Como que no les antojábamos, pero no podían soportarlo así. Y entonces así lo canalizaban con odio. Si ustedes se quieren vestir como se les antoje, que no los limite ni su preferencia ni su género. Sentirse orgullosos de quienes son y sentirse bien consigo mismos. Y sean libres, ya. Y pues esto está muy fresco, amigas.
Muy fresco. Trae la quesadilla bien oreada ahorita. La empanada bien oreada. Ahora sí va a crujir. No se les olvide seguir a Chanona y a Chimal en todas sus redes sociales. @ Chanona y Chimal. Y pues también en nuestros Instagrams personales. Diego Chanona. Y Chimalo con triple O. Y pues vayan por favor a picarle aquí abajo a suscribirse al canal. Por favor coméntenos cuál fue su parte favorita. ¿Qué reto nos pondrían ustedes? ¿A dónde viajaríamos? Estaría padre que nos pusieran aquí abajo en la caja de comentarios todo. Síganme a mí en @ Damián DGC en todito. Y nos vemos en la próxima. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye. Jazz Queen. Ya nos vamos. Ya me voy.